Bueno, pues mis chavos, ahorita ya vamos a la par, ya vamos saliendo de San Francisco casi. Ahorita lo voy a poner aquí para que vean otra vez los caminos de San Francisco. Así es, unos 5 minutos, 2, 3 minutos. El video va a estar un poco largo, así que la neta, yo les, la neta, si lo ven, pues qué chido, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver cerquita de la bahía. Pues la, se llama el embarcadero, es donde están todos los puertos. Y pues la neta, que ha sido un poco día, un día largo, ya son las 11:08 de la mañana. Y pues y sí se pone un poco complicado, ¿no? Pues ya como pueden ver, este pinche, pues la ciudad esta está muy muy traficada. Y como les digo, ciertos horarios, las calles no pueden ser circuladas, no puedes dar vueltas a tales lados, en las, a la izquierda y todo eso, ¿no? Suave que está cerrada. Pero bueno, a lo importante es que ya estamos saliendo. Oh, ¿vieron ese carrera? Un carrazo, un carrera, un Porsche carrera. Y pues aquí estamos en la ciudad de los ricos también, ¿no? Miren la chinita que va corriendo ahorita ahí cruzando, miren. Miren, mírala. Ay, qué bonita chinita. Está bien curiosita. Pero bueno, miren la de blanco que está hasta allá, miren, mi chavo, miren, 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 miren. Miren, ay, mamacita, está bien buena la güey. Bien buena la güey. Pero bueno, ya empezamos a caminar. Déjenme concentro porque esta madre... Déjenme pasar por aquí el carril. Ay, porque este creo que solamente es de un carril. Acá. Ese güey se metió y era la flecha allí. Y pues espero y les haya gustado este Road to San Francisco, mis chavos. Este fue un video pues que lo quise hacer, pero para traerles algo, ¿no? Algo de variedad, para que conozcan un poco las calles de San Francisco, cómo es. La verdad, pues si te gusta... Yo no sé por qué no me gusta, yo estoy acostumbrado al tráfico. Allá en Guadalajara, donde soy, pues yo vivo en el mero centro de la ciudad. Y pues como pueden ver, no sé si todos los que vivan en ciudad grande saben que saben cómo es el estrés del tráfico y del pinche ruidazo de los autobuses. Y bueno, aquí los autobuses no hacen tanto pinche ruido como en México. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver mucha carne el día de hoy. Miren esa muchachona que está ahí en la esquina. Está guapísima también. No sé si le cansen a ver. Bueno, es como una morenita. Es como hindú, parece hindú. Pero bueno, no estoy hablando de chicas, mis chavos. Porque yo tengo mi chica y si me oyera, me cuelga. Y pues vámonos ya. Vamos a ir al puente. Ahorita los vamos a continuar con lo del puente. Y vamos a pausar el video por ahorita. Vamos a ir al puente de Bay Bridge. Aquí al puente Golden Gate Bridge. Para que lo observen. Y pues yo sé que muchos ya han visto imágenes y cuanta madre. Pero pues ahorita lo van a ver en vivo con el Chicarcas, ¿no? No en vivo, pero casi casi en vivo. Bueno, mis chavos, ahorita nos vemos. Sale. Pues como pueden ver, mis chavos, miren. Ahí está la bahía. Como les digo, miren esa mamacita, miren. Chula. Pero bueno, vengo manejando. No sé si quieres que nos paremos aquí, chica Andreita, Chicarquitas, para ver. Ok, piensas que nos vamos a parar aquí un ratito para mostrarle más o menos el embarcadero. Ok, sale, mis chavos. Volvemos. Pues como pueden ver, aquí estamos grabando un poquito. Miren qué vista tan perrona. Aquella es la isla de Alcatraz, me parece. Era donde estaba la prisión de Alcatraz. No, mija, no te vas a quedar hasta para acá. Miren, allá está Alcatraz. El puerto. Ahorita estamos de este lado. De aquel lado está el puente, como pueden ver. Allá están las Chicarquitas, mírenla. Y de aquel lado está el puente, miren. Déjense los muestro allá. Ahorita vamos a ir al puente y ahorita les voy a hacer otra toma. Donde se puede apreciar el puente. Sí, allá está, mija. Miren, vamos a acercar la cámara. Vamos a ver qué tal se ve. Más cerquitas. Ahí está, miren. Ay, qué buena cámara, me gusta. Miren, allá está. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, pues vamos a estoy tomando un poquito la toma de aquí para que puedan apreciar qué chingón se ve esto, ¿no? Estamos ahorita aquí en San Francisco, como les decía. Hasta el puente, ahorita vamos a ir para aquel lado para podernos subir. Y les voy a tomar una, vamos a cruzarlo para aquel lado, hacia allá. Y de aquel lado voy a tomarles una toma, más o menos el... Creo que el mirador está exactamente, déjenme ver, creo que está ahí, ahí es el mirador. Mija, no me muevas, espérame. El mirador es ahí, así, ahí mero, ahí donde está, se ve ahí, ahí es el mirador. Si ven, no creo que se alcance a ver gente, pero bueno, ahí es. Entonces ahorita vamos a ir a este lado y pues les voy a dejar un ratito aquí, como pueden ver, apreciar toda la costa, Alcatraz. Me voy a sacar un poquito atrás de Alcatraz para que puedan apreciar la prisión de Alcatraz.
Ahí fue donde se grabó la película de Alcatraz también, creo, me parece. Con el pinche Nicolas Cage, no sé si recuerden que se escapó de Alcatraz, su puta madre. No me acuerdo cómo se llamaba el otro güey, un viejillo, pero pues ahí era, ¿no? Entonces ahí está, mis chavos, ahorita vamos a continuar con el video. Vamos a ir un ratito, vamos a ir al puente de arriba y pues nos despedimos, chicarquitas. Diles que ahorita nos vamos, esta pelea para que te veas. Dile que ahorita vamos a vernos. Voltea. Diles. Nada, mija. Bye. Bye. Sí. Miren, creo que son como eléctricos esos carrillos. No les acerqué mucho. Pero están mírenlo. Como chiquititos. Vengo manejando, mi chavo. No, disculpen si tiemblo demasiado, pero vengo manejando. Miren, miren. El carrillo. Aquí está. Vamos, vamos moviéndonos. Ahí vamos. Y pues ahorita, como les digo, ya está el puente. No sé si lo pueden apreciar. Ahí se paró el carrillo ahí. Bueno, vamos a ver. Voy a ponerle pausa. Y pues como pueden ver, aquí está muy bonito. Todas las estructuras viejas. Miren. Aquí están los botes. Allá están todos los pinches botes. Y pues está chingón, está chingón. Espero que les haya gustado este recorrido y se hayan disfrutado. Para quitarnos un pinche poco el estrés de los juegos, ¿no? Ya que de ratito pues nomás estamos haciendo corajes, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar el puente de otra vista. Sale, mi chavos. Be right back. Aquí estamos saliendo el puente ya otra vez. Ahora lo voy a poner aquí para ver si se ve mejor. Ahí está, mi chavos. Ahorita ya vamos a llegar al miradero del Golden Gate Bridge. Ah, pues la neta, espero que sí les haya gustado demasiado, mis chavos. Esto, como les dije, lo hago para que la diversión de todos, para que se distraigan. Pueden... La neta que no me gusta, como chingas con que no te gusta San Francisco. No me gusta San Francisco, la verdad. Pero es un buen lugar para venir a distraerte. Está fresco, no está caliente. Y pues hay un chingo de cosas que ver. Y eso, de cosas que ver, eso sí les puedo decir que hay demasiado que ver. Pero hay más que ver cuando está caliente, la neta, cuando hay mucho sol. Pues porque, pues no les puedo decir. Ya más o menos imagínense por qué. Pero el punto aquí, pues que sí hay muchas cosas que ver. Como pueden ver, toda la gente a mano derecha caminando. Pues como pueden apreciar, aquí estamos en el Golden Gate Bridge. Lo vuelvo a repetir. Estamos en una zona turística. Y pues el Golden Gate Bridge fue hecho en el año de 1985. Ah, cabrón. Ahora sí parezco es que van dando la ruta, que van dando los guías, ¿no? No se crean. Yo no sé cuándo fue creado, pero ahorita vamos a ver unos letreros por ahí, unas estatuas que han hecho aquí. Me hubiera gustado ir a enseñar donde estuvieron los cañones de los estadounidenses cuando fue la Segunda Guerra Mundial aquí en la Bahía de San Francisco. Pero esa parte está de aquel lado, a mi mano izquierda, están entre los cerros. Está bien chingón ahí, me cae que ahí está chingón. Es un pinche ruinas bien perronas. Y pues luego ya otro día se las enseñaré. Ahorita lo que les voy a enseñar es el puente y pues ahí una que otra nacha, como lo había dicho, a ver si sale una por ahí. Y pues nos estamos viendo, mis chavos. Ahorita ya vamos a llegar aquí al parqueadero y voy a pausar mientras, ¿sale? Ya hemos llegado al puente. Pueden ver un chingo de gente. Pero güey. Miren, aquí estamos. Muchísima gente. Está retacadísimo. Ya está el puente. Nosotros estábamos de aquel lado, por allá, de aquel lado, ya estábamos sentados hace rato. ¿Quieres subir aquí, mija? Súbete, ¿te ayudo o te subes? Te vas a caer, súbete pues. Aquí estamos aquí recordando, grabando las chicarquitas. ¿La mija? Agarra el puente. Agárralo. Y ahí hay de todo. Como pueden escuchar, alemanes. Les digo. ¿Vas a caer, Mírame, voy a pasar por allá. ¿Vas a caer?
Bájate. Miren, casita allá abajo de Daisy. Para acá, mami. Mírenle para allá. Oh. Súbete aquí. Miren la vista, mis chavirones. Mírame. Súbete, pues. Yo sé, yo sé. Córrele. Y pues ahí está. Hola. Y déjenme, tomo una yo para que me vean aquí también. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí viene un bote. Y pues allá, como pueden ver, también. Y vamos caminando para acá. Ven, mija. Vamos a caminar para allá arriba ahora. Córrele. Ay, pues aquí como pueden apreciar, aquí estamos todos. Hay de todo, como les digo, no sé si escucharon ahorita que estaban hablando un francés, otros alemán, otro ruso. Y aquí encontramos de todo, mis chavos, aquí. Y aquí sigue viendo nomás estas muchachas de chorcito, miren. Chulada, No sé si la vieron, pero ay, ahí está el soldado, mi compa. Compa el soldado. Vente. Ven. Están los soldados tomando unas con los soldiers. Pues ahí está. Quiero salir allí. No, mija, ya nos vamos. Y pues aquí está. Espero les haya gustado, mis chavirules. Ah, como les digo, miren ese dinero, se ve que está muy bien, la güey. Es una doña, me parece. Pero bueno, no importa. Y pues ahí está, aquí está el puente, el Golden Gate Bridge. Ahí está la camioneta, la poderosísima en Chicarcas. Dejé la puerta abierta. Y pues vamos a dar un tour por aquí. Un tour. Vente, vamos a dar un tour por acá, mira. Aquí estamos. Y pues, ¿qué prefieren ver? ¿Quieren ver mi cara o quieren ver a las nenas? Casi no hay nenas ahora, pero bueno, vamos a moverle. Vamos a ver qué vamos a ver. Un ratito más. Vamos a grabar un ratito más. Ya van. Vamos a dar una vuelta por aquí, un tour. Oh, mira, vamos a enseñar las de estas, de los soldados. Miren las de estas imágenes. Miren. La Guardia Marina. Muchas imágenes perronas, Son como esculturas. Ahí está. Mira, hay otro chicaca. Cuerpo de marines. Soldados. Huele a cigarro. Ahí está. Y vénganse. Miren, miren, muchachonas. Y pues ahí está, mi chavo, este es el tour que les queríamos dar. ¿Verdad, chicaquitas? Sí. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver. ¿Esa qué dice aquí? Dice que esa es una memoria a todos los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Y sabe qué, todo lo que decía, pues, más o menos lo que les leí. Y pues entonces yo pienso que ya nos vamos a ir, mis chavos. Vamos a darle otro tour por aquí nada más. Mira, se me metió el chino. Pinche chino. Se me metió el chino con su jaguar.
Y ahí está. Uy, es aquí donde llegan las mariposas monarcas por aquí cruzan. Pero bueno, miren qué chingón se ve. Pues vámonos, mija. ¿Qué dice? Dice un nombre. Vámonos. Alexa. Vámonos. Bueno, ya nos vamos, nos retiramos y nos vamos a ir ya. Miren, chiquita. Chiquitita. Pero bueno, ahorita continuamos. Sale. Pues ahí está, mis chavos. Ese fue el tour. El tour. Uy, miren esa muchachona, miren. No se alcanza a ver casi nada, pero bueno. Ahí está, como pueden ver, está llenísimo de gente. Déjenme ver por acá. Como pueden ver, ahí está, este fue el tour. Ese fue el tour que debimos a traer de San Francisco. Ya son las pinches 12, ya es bien tarde, las 12 de la tarde. Ya me aventé casi como 8 horas aquí. Y pues ya nos vamos a Santa Rosa. Nomás salimos de aquí, yo pienso que vamos a parar la grabación. Llegando a la casa les enseño mi ID. Y va a ser todo el del video del Road to San Francisco. Espero les haya gustado. Les voy a grabar aquí lo que es la salida, a ver si ven algún culillo por ahí. Y me despido, mi chavo. Ahí mientras van a ver una chinita muy buena. Ahí va, y esta chinita, mírenla. No digan que no les traje, no van a pensar que no les traje material, ¿eh? Ahí está, para que vean y aprecien. Les voy a dejar ahí unos 4 o 5 minutos más. El video va a estar muy larguísimo. Y pues la neta, como les digo, espero les haya gustado. Aquí el chico que está en tercera reportándose de nuevo. Siéntate bien. Quiero mi pegada, chicaca. ¿Tú qué? Quiero mi pegada. No tengo pegada. No, aquí está abajo, ¿eh? Estoy ocupado, mija, espérate. Vengo manejando, ¿qué no ves? Y pues ya, vámonos a la casa. Porque vamos a grabar un poquito más aquí. Vamos a ver qué es. Vamos a subirles el video en un ratito más. Y pues ya, como pueden ver, está atascadísimo de gente. Pero sí hay un chingo de nenas, pero lógicamente que no las puedo grabar así bien descaradotamente, ¿verdad? Porque pues no se vale eso, no van a pensar así mal y pues mejor tratamos de ser discretos, ¿no? Ahí lo que se pueda grabar. Y pues la neta que aquí está muy chingón para la gente que vive cerca de... La gente que vive en Estados Unidos y vive cerca de San Francisco, pues yo sí les recomiendo que vengan y le echen un ojo. La neta, como les digo, se divierte un chingo. Oh, miren, déjenles enseño aquí rápido. Allá para allá arriba, ¿a de qué lado? Allá. Es donde les digo, donde estuvieron los cañones de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Para allá, aquí los cerros de allá. Está muy chingón. Ya luego les traigo esa parte. Ahorita, por lo pronto, yo creo que ya nos vamos. Pues aquí están los camiones turísticos. Toda la gente que viene en las rutas turísticas. Aquí están. Y pues yo pienso que ahí ya vamos a salir al freeway. Me despido de ustedes, mis chavos. Vamos a pausar, ya vamos a parar aquí el video. Les enseño mi ID en un momento más. Y pues espero que les haya gustado de todo corazón. Les quiero dar las gracias a todos por el esfuerzo que han, por el apoyo y el esfuerzo que le siguen dando hacia cibermaniacos.com. Y nos despedimos y nos vemos al rato. Sale, mis chavos. Bye. Pues mis chavos, hemos llegado. Son las... Déjenme ver qué hora son. Porque aquí está mi celular. Aquí está, ahí está la mochila del Monster, miren, ¿se acuerdan de la mochila del Monster? Ahí está, ahí la tengo, me la llevé. Bueno, hemos llegado, hemos finalizado Road to San Francisco, son las 1:30 y pues les voy a enseñar el documento que fui a tramitar al consulado mexicano. Es como una tipo ID, lo voy a mostrar, ahí les va, volteo aquí esto rápido y ahí está. Mírenme, déjenme tapo mi domicilio porque no quiero que me vayan a saber dónde vivo, pinches. No van a querer venir a buscar, cabrones. Miren la carota que saqué. Como pueden ver, Andrés Rubén Alvarado, Mendoza, Guadalajara, Jalisco. Soy del 11 de febrero del 85. Pues como pueden ver, pues tengo 27 años. Esta se me va a vencer hasta el 2007, 26 de julio del 2007. Y esta se le llama la matrícula consular. Es como una tipo ID, como pueden ver. Ahí está.
Y pues eso fue todo. Entonces ya, solamente para despedirme, fácil, fácil con este video, les voy a dejar con algo delicioso que fui a comprar. Van a decir, como llegamos con hambre, chicasitas y yo, pues miren, esto, me despido con estas deliciosísimas hamburguesas, estilo México, nada que ver con Burger King ni McDonald's, no. Esas hamburguesas son como tipo hechas en casa, como pueden ver, miren qué deliciosas se ven, miren. Bueno, me despido de ustedes, mi chavo. Este fue Road to San Francisco. Y pues aquí los dejo con las de estas, con las hamburguesas de la marca In and Out. Como pueden ver, son muy deliciosas. Los que saben, los que han probado estas son muy buenas. Miren las papas. Nom, nom, nom. Y pues nos despedimos. Despídete, chicarquitas. Bye. Y me despido, mis chavos. Espero les haya gustado este video de Road to San Francisco. Está un poco largo, pero espero lo disfruten. Hay mucho que ver. Y nos estamos viendo. Hasta la vista, bitches.